Dos jóvenes quedaron heridos de gravedad, mientras que el conductor salió ileso en un aparatoso accidente que se registró en inmediaciones del Centro Regional de Educación. Fue luego de evadir un control policial en el kilómetro 5 y medio. Sin embargo, fueron perseguidos y al alcanzar el lugar mencionado, embistieron contra un árbol, yendo a parar contra la muralla de la Gobernación de Alto Paraná. Dentro del vehículo de la marca Toyota Alex Chapa CDF-186 se encontraban Marco Sebastián Gusto Velázquez, de 19 años de edad, Laren Rebeca Maidana Velar, de 21 años de edad, y otro joven, cuyos datos no trascendieron. El mismo se llevó la peor parte y sufrió lesiones graves. Afortunadamente, el airbag del vehículo se activó y tanto el conductor como sus acompañantes sufrieron lesiones leves. Se estaba haciendo control de personas y vehículos en el kilómetro 5 y medio debajo del viaducto y vino el vehículo, se le hizo el señal de para, atropelló la barrera policial. Yendo directamente en camino recto como para salir hacia la avenida San José, momento que fue perseguido por la patrullera, móvil 73, llantó por el camino, la avenida San José a la altura de la BR, pero igual siguió su camino hasta la rotonda área 1, donde pidió apoyo por frecuencia vía radial sistema 911. Y de la rotonda de área 1 se acoplaron más unidades de la Policía Nacional y al Hospital Regional por bomberos voluntarios. ¿Dos personas? Dos personas. ¿Y se encontró inclusive lata de bebida alcohólica en el interior del vehículo oficial? Sí. Me están avisando que sí se encontró.